Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi Hardcore Dragon 2. Estamos en directo en Twitch en este momento. Si no estás en Twitch como compañero de Twitch todavía, te recomiendo que vayas abajo en la descripción del video y le des a el link o copies el link de Twitch, vayas al buscador y lo pegues para que estés en las transmisiones en directo, que estoy grabando todos los contenidos para el canal de YouTube directamente del canal de Twitch. Y hay cosas en el canal de Twitch que se ven que es para pasar tiempo entre nosotros y poder charlar directamente. Hay varios que estaría bien que lo hagan, porque me preguntan muchas cosas del canal en el canal de YouTube y el canal de YouTube no lo estoy haciendo utilizando para resubir varias cosas. Así que eso. Ah, mi garganta. Hemos hecho una super máquina de energía, ¿vale? Que me va a dar energía del Botania, maná del Botania. Ven cómo la pila se está cargando. Es más, tiene una enorme cantidad de energía de maná fluyendo dentro de sí. Y voy a tener un problema porque creo, ahora cuando se termine este reloj, lo vamos a saber. La vuelta de este reloj, vamos a saber, es 4 minutos y tendría que extender el tiempo del reloj más o menos a 20 minutos, ¿vale? Porque son muy potentes los carbones que les acabo de meter. O simplemente me quedo con el carbón y ya está. Pero quiero ver si esto no se queda sin energía antes. Vale, este como que ya no avanza más. Pero el problema es este de aquí. Creo que este de aquí está conectado a menos. ¿Ven? Ahí largó el otro y no lo va a consumir. Sí lo consume. Bueno. ¿Por qué? Bueno. Lo consume. Está bien. Sí, está bien, bien. No le voy a buscar quinta pata al gato. Esto ya está procesando lo que tiene que procesar. Esta pileta de maná se va a ir llenando. De a poco, a medida que vaya consiguiendo carbones de los tochos en la parte de arriba de la casa, voy a ir metiendo más carbones y así sucesivamente vamos a quedar hipertochos. En el capítulo anterior, como vieron, estuvimos haciendo tema crafteo, funcionamiento de casa y tal. A este capítulo lo vamos a gastar en exploración. ¿Qué quiero? Diamantes. Quiero una fuente DMC para cargar lo que viene siendo la parte de abajo, ¿vale? Voy a dejar aquí, no obstante, un poco de resto en esto y esto no, pero voy a dejar esto. No sé, no me acuerdo de dónde lo saqué. Creo que era arcilla previamente. Sí, la zona del. Tengo que poner carteles. Porque hay mucho mod que es difícil de diferenciar. Porque son objetos que uno no está. Sí, la zona No, es acuamarine del este. Aquí está. Dije, ya me estaba rayando. Digo, ¿dónde está este mod? ¿Dónde está el Astral Sorcery? Ahí está. Iba a salir y salió. Vale, vamos a poner esto, esto. Esta mochila tiene un montón de porquería dentro que tengo que ir acomodando. Voy a hacerme una mochila de minerales y otra de exploración, ¿vale? Hoy nos vamos a una cueva. ¿Qué cueva dirán ustedes? Bueno, tengo ganas de ir a una mina. Así que vamos a hacer dos cosas el día de hoy. Vamos a explorar un rato. Quiero buscar, ver a ver si encuentro la zona del Thauncrest, que saben que cada tanto dedico un tiempo a eso. Quiero ver si la encuentro porque me parece súper importante. La zona oscura de Thauncraft. Y me voy a meter a una mina. That U Worth is 100. Yo, hola, ¿todo bien? Miren, está sacando. Esa es. Vamos todavía. Si multiplicamos el carbón normal. Miren. Regla de tres simples, ¿eh? 128. Este carbón cuesta 128 DMC. Y este carbón cuesta 16. No, esperen, el stack. No, 128. Y este cuesta 8192. Es una animalada
la cantidad de tiempo que puede estar este carbón fundiendo ítems. Y esto es maná, así que viene súper bien. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sacando mochilas. Y la otra mitad del tiempo vamos a estar buscando una mina, ¿vale? Una mina buena. Ojo, me dio suerte Mariana 2, una porquería. Nada, a tomar por saco. Y el oro también a tomar por saco. Quiero las mochilas. Las mochilas estas cuestan 4.000. Y creo que las tengo que expandir. Pon la mochila expandible en la mochila. Luego das clic derecho. Pon la mochila expandible en la mochila. Una mochila expandible en la mochila. ¿Cómo? Ah, no, creo que esto es en plan lo que va dentro. Sí, esto es lo que va dentro de la mochila. Me tengo que hacer una de estas. Es cuero, saco de tinta y placa. Cuero, no, pero tengo que tener otra yo de estas, ¿no? Bueno, cuero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saco de tinta. No, voy a utilizar lapislázuli. 1 y después una placa. Oro, vale. Hacerme una placa de presión por peso liviano. Wanna become famous with followers, primes and views on bigfollows.org. No. Pero gracias por meterte a hacer propaganda, aunque sea eso, está bien. ¿Qué sé yo? Pongo esto, esto, la sacamos azul y ahora sí, vamos a poner lo que viene siendo la mochila reutilizable, que solo puedo sacar. Ahí está, y me gusta más. Por cierto, esto lo voy a meter aquí. Y saco dos. Ahí está. Oh. ¿Qué les parece? Me salió bien, ¿eh? El cálculo me salió bien. Vale, pongo esto. Abro. Incrementa la capacidad de la mochila. Mochila. Pero ¿cómo? Pon la mochila expandible en la mochila, luego haz clic derecho en él. Mochila expandible en la mochila, luego haz clic. Vale. ¿Y si pongo dos? Así me gusta más. Vale, ya no hay más espacio, ya no se puede expandir más. Vamos a la que viene. Así. Y hago así. Pim, 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 pim. Super mochila. Aquí estamos. Wow. Por cierto, me tengo que poner un canal de noticias entre que hago todo esto, ¿vale? Porque está aumentando los casos mucho de coronavirus y tengo que prestar un poco de atención a esas cosas. Ah, por cierto, chicos, me estaba olvidando. En el episodio anterior no se los dije. Esto de aquí es un altar. Y este altar es para hacer infusiones, ¿vale? De unos ladrillos negros que van a servir. Bueno, se los voy a mostrar ya que estamos saliendo. Estos ladrillos negros son con lo que quiero hacer la subida a mi casa. El problema es que ese altar, la roca con la que hago ese altar es, se hace con aliento de dragón. Y el aliento de dragón se hace matando al dragón. Así que si no encuentro aliento de dragón, una forma de craftearlo, vamos a tener primero que ir a matar al dragón. No es malo en esta serie en específico, porque en esta serie. En esta serie lo vamos a pasar, ¿vale? O sea, ¿cómo se los puedo explicar? Vamos a ir muy rápido a matar al dragón, porque hay un montón de dimensiones. Más o menos en pocos capítulos yo me imagino que me pondré a buscar directamente al dragón y a tomar por saco.
porque son demasiadas dimensiones y hay varias dimensiones que necesitan primero que pasemos por la dimensión del dragón, lo matemos y seguimos con la siguiente. Por cierto, voy a iniciar una serie en cuanto salga en la nueva versión de Minecraft, pasándome toda la versión del Minecraft lo más rápido posible porque me quiero acostumbrar a todo lo nuevo de Minecraft, porque yo desde la 1.8 que no juego un survival de Minecraft para mí, ¿vale? Porque estoy muy acostumbrado a jugar con mods. Y sí es cierto que ya se me están pasando muchas cosas por alto. Estoy empezando a jugar PvP con los compañeros, con mis compañeros, con mis amigos y tal. Y hay cosas que ni me entero. Así que eso, mientras estoy tirando un edificio abajo, yo les cuento mi vida, ¿no? Pero el otro día jugamos un PvP en 1.12 o no, 1. No, 1.16. Y madre mía, sacaron unas cosas de la nada que, o sea, yo las vi esas cosas, pero en un tutorial de Elreach, ¿vale? Y me estoy quedando súper atrás en un montón de cosas en tema práctica, ¿vale? Y no quiero que me pase eso cuando juego un HC, así que voy a jugar un survival. ¿Lo hace solo por el HC? No, porque sacan los ajolotes. Y eso, sacan los ajolotes y un montón de cosas que están súper buenas, ¿vale? Es como un cambio enorme a Minecraft. Y la versión del Nether también la quiero jugar completa y tal. Y va a estar bastante bien. No sé si hacerlo en un servidor, ¿vale? Tengo ganas de hacerlo en un servidor por el simple hecho de que hacerlo con más gente estaría bien. Y ahí viene la duda, ¿lo hago en un servidor de Eternos o en un servidor bueno? Si lo hago en un servidor de Eternos, lo hago con otra persona más. Y esa persona podría ser o Johnny o Snelder. El tema no son constantes. Por lo cual, también lo podría hacer con Axu. Él es un poco más constante en esas cosas. Pero si alguno de ellos ve esto, me gustaría saber qué es lo que opinan, ¿vale? Porque se los voy a preguntar después. Pero tengo miedo de lo que me puede. No es miedo, es como me voy a quedar medio perplejo. Así que vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Veo primero qué hago. Por cierto, esos bichos creo que se pueden amastrarlos de ahí. A menos que sean los de Grimorios Gaia, que me tendrían que estar atacando ya. Voy a preguntarles primero y después vemos qué hacemos, ¿vale? O se lo podría decir a Big Max. Pero Big Max ya tiene su serie con compañeros y creo que no. Pero veré. Veré. Ay, verga, esta era la casa de los enanos. Bueno, me imagino que el punto de spawn no cambiará, así que está bien. Che, si yo pongo esto debajo de mi casa, ¿se generarán heladrones? Excelente pregunta, ¿no? Porque, por cierto, estoy consiguiendo. Se consiguen un montón de bloques de esto. Yo solo voy a usar los ladrillos, pero soy un cabeza de chorlito, macho. No, voy a usar los conjuntados, ¿vale? Los que son así más, que están compuestos por más ladrillitos adentro. Porque me acabo de dar cuenta de que puedo conseguir muchos más ladrillos de esa forma, ¿vale? Así que eso. Che, voy a usar el de eficiencia. Este es eficiencia 3 y esto es eficiencia 4. Son lo mismo. No, este va un poquito más rápido porque el tema es un pico infundido, ¿vale? Va a ir más rápido. Y eso, me tiré todo un edificio mientras hablaba de la nueva versión, de jugar a la nueva versión de Minecraft. Nice, ¿eh? Na bastante nice. Vale, me voy a tirar todo esto lo más rápido posible, así no se les hace tedio. Creo que me falta todavía un piso. Bueno, puedo pasar a buscarlo en cualquier momento, ¿no? Está al lado de mi casa. Voy a llevar todo esto. Y me piro. También podría utilizar los faroles estos, pero tengo 5 y creo que también se hacen infusión, así que me vale. Vale, ponemos todo esto aquí. Vamos a utilizar esto para bloques, ¿vale? Y nos vamos. ¿Hacia dónde vamos? Aquí viene la duda conjuntural. No quiero. No quiero caves.
Quiero. Bueno, no, la topografía tampoco quiero. De día eso. ¿Hacia dónde vamos, señores? Miren los recorridos que hago con la escoba. Tendría que hacerlo un poco a pie, ¿vale? No sé en qué dirección. Podría irme hasta aquí, hasta lo del Between Lands. Y después ir derecho. ¿No hay una zona más al norte? Sí, aquí, el Thaumcraft Norte. Vamos a Thaumcraft Norte, teleportarse. Por cierto, tengo un montón de puntos importantes que ir viendo a lo largo de la serie. Uy, lagazo que me metió. Voy a ir hacia allá. Hoy vamos a hacer oeste de Thaumcraft Norte, ¿vale? Madre mía, mira, yo estaba buscando un bosque de estos árboles y lo encontré. Y lo encontré bien, ¿eh? Bien encontrado. Su punta de socio amarillo. Por cierto, esto es un ciervo, ¿no? Esto era lo que se transformaba. ¡Ah! ¡Me dio una cabeza de ciervo! No mames, que esto se puede poner en el suelo, ¿no? Me encantó. Súper guay. No sé si esto es por el looting, ¿no? Esta espada me encantó. No sé, si puedo hacer esto, ya sé cómo voy a... enanos. cabrón. Uy, que me da cosas este. Por cierto. Ahí está. Voy a ir explorando cosas de Thaumcraft porque en siguientes episodios me voy a poner con el Thaumcraft porque quiero ver toda la review, ¿saben? Che, me encantan estos árboles. Mira, ahí hay otra de esas mazmorras. Hay que tener cuidado porque cerca de esas mazmorras se pueden spawnear tres cosas: enanos, cazadores o asesinos, o exploradores. Los exploradores no hacen daños, pero se pelean contra los asesinos, los cazadores o asesinos. Es más, hay otra de esas dungeons. Por cierto, me dijeron en un comentario hace unos 3 o 4 episodios de YouTube que esto de aquí tenía algo escondido en alguna parte, pero no me acuerdo cuál. O en la parte de abajo. No, hornos no. Es como. Es como una forja de enanos, me dijeron que era, ¿vale? Y que tenía, podía tener oro y en plan cosas. A mí me sirve por el MC, pero. No sé. Lo voy a dejar porque ahora la verdad estoy con ganas de. De explorar y ver si me puedo sacarlo del bosque del Thaumcraft negativo de encima. Así me aumenta la locura del Thaumcraft y puedo iniciar con la parte de la parte maligna del Thaumcraft, la parte corrupta. Che, lo de las islas en el cielo, no sé qué mod me lo hace, pero está flipadísimo. Mira esto. Es que se generan los biomas. Hay biomas que se generan en el. Mira lo que es esto, güey. Es que es el Minecraft más hermoso que he jugado jamás. Y me salió de chiripa. El pack de mods es mío, creación totalmente mía. Pero hay cosas que le he metido que ni sé qué son, ¿vale? Creo que es el Floating Islands. Ah, sí, metió el Floating Islands. Puede ser, ¿eh? Puede ser que. ¿Qué pasó? Que cayó de aquí arriba. Y porque lo más entretenido es que. ¡Ostras! Esta es altísima. ¡Lol! Se generó encima de un valle. En plan, ¿hay un valle? Por cierto, voy a empezar a hacer bases en lugares así que me gustan porque. Está hermoso. Joder. Uy, ¿melón? Habemos melón, señores. Wow, lagazo. Se está generando algo, ¿no? Sí, se está generando algo en algún lado. Estoy en el cielo, ¿eh? Estoy en la altura ciento y pico, ¿no? 300, no. Sí, 230 estoy. Y parecía en el suelo. Pues me gusta, ¿eh? Esta generación de terreno es una maravilla. ¿Qué es eso ahí abajo?
Primero fijar. Es una tortuga, madre mía. Las tortugas, primer animal que me recibió en este Minecraft. Último animal que me verá irme. Che, voy a hacer la dungeon de ahí atrás. Por cierto, que les dije que me iba a meter una mina, pero tengo mochilas y ahora puedo hacer. Me siento poderoso para hacer la dungeon, ¿vale? Y ya sé por qué la hago, porque estaba generando esta dungeon de aquí abajo. Tendría que hacer humus. Si voy a hacer humus un poquito. Voy a quedarme aquí haciendo un poco de humus para generar antorchas. Y que se vayan poniendo solas a medida que voy pasando, ¿vale? Saben que el mod de Harry Potter se compensa con otro mod que tenemos que va poniendo antorchas en los lugares donde se necesitan, así que. Che, como que la saca más rápido, ¿no? Antes no la sacaba. Antes tardaba un poco más el hechizo en castearse. O avancé en el mod, o. ¿Ven? Esto no. Pensé que iban a ser hornos, pero no. Vale, voy a ver si encuentro la escalera hacia abajo. Eso que escuchan es que el personaje está tratando de poner una antorcha. Lo dije, lo voy a decir y lo voy a repetir siempre porque es uno de esos sonidos más molestos que van a encontrar en ese Minecraft, ¿vale? Me encanta cómo tiro la antorcha y no. Y nada, sé que ni quedarse pegada ni nada. Me meto aquí porque debajo de esto. Me voy a llevar todos estos libros. SMS gratis. ¡Ah! ¡Astras! SMS gratis y es un montón. Además que podría ocuparlos porque en realidad los libros me sirven mucho para encantar. Y tener un cofrecito lleno de libros no me viene nada mal. Por cierto, reitero, quienes se quieran descargar el pack de mods tienen una lista de reproducción con todos los packs de mods que he jugado en series individuales, ¿vale? Y hasta en servidores. El de los servidores, hay algunos que no van a estar para descargárselos porque los creadores, los dueños de los servidores, me pidieron que los quite, ¿vale? Pero hay otros que van a estar vigentes. Pero 100% mis packs de mods están. Así que quienes quieran echarse una pasada y descargárselos, siéntanse libres. Y si quieren subirlos, lo único que les pido, avísenme o díganme, porque hay un par de. Hay algunos packs de mods que tienen algún que otro bug que si no se ven la review del pack de mods entera, que yo se las hago, cuando se subo el pack de mods, no subo un video, tengo este pack de mods con esto, esto y esto. No, les digo, chicos, este pack de mods tiene este problema, porque lo juego, me doy cuenta del problema y aviso. Tiene ese problema, en plan, tengan cuidado al jugarlo, ¿vale? Así que tengan en cuenta eso. Che, me siento bien porque estoy disfrutando grabar otra vez así. Hace mucho que no me tomaba mi tiempo. Creo que Twitch abre esa posibilidad de poder estar grabando al mismo tiempo que hablando en plan mucho. Cosa que me gusta, mis monólogos. Además, hoy me puse a grabar por dos razones. La primera, estaba muy tensionado. No me podía dormir. Había un tema que me estaba rayando la cabeza, ¿no? Y vieron cuando uno tiene esas ganas de que lo que está pensando no sea verdaderamente como es. Bueno, pues entré y me llevé, pues hablé con una persona que se ocupa del tema de que me estaba a mí preocupando. Y me certificó mis sospechas, en plan, no fue malo lo que me dijeron, pero ostras, un baldazo, esas noticias, esas cosas que te caen como un baldazo de agua fría. Y tuve que salir a hacer unas compras y en plan salí a hacer las compras y estaba, wow, estaba en plan imbécil, ¿vale? Y dije, necesito desestresar, necesito tranquilizarme un poco. Es más, tengo el cuello duro, torcido. Che, me parece que voy a hacer un agujero hacia abajo, por cierto, ¿eh? Si me ven que de repente empiezo a picar hacia abajo, normal. Uy, se le puede hacer daño al coso. Esas.
esas noticias o cuando te dicen algo que te cae mal, pero muy mal, a mí me pasó eso. Uy, lag, ¿no? A mí me pasó eso y no se lo recomiendo a nadie, chicos. En serio, si traten, si les cae una mala noticia, traten de por lo menos verla desde afuera, porque a mí hoy tuve que salir a la calle. Menudo destrozo mental, ¿saben? Lo primero que fui a la panadería a desayunar. Y la mina de la panadería me dijo, ¿estás bien? Porque estaba mental boom, ¿vale? Gracias por el follow. Abdigo Physical. Bienvenido a la familia. Estaba en plan boom mental. Y la panadera, primero que le dije perdón porque es una falta de respeto, pero la mina me estaba hablando y yo la estaba mirando fijamente y debió de haber sido una situación un poco extraña. Una de dos, o me la quería levantar o pobre chica. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Y no me pasaba desde hace mucho, pero bueno, es tema de estrés. Por algo estoy en Twitch, ¿no? Para liberar de estrés. Para charlar un poco de todo, pero uf. A las malas noticias, chicos, traten de verlas desde afuera. No, lo dije siempre y el otro día lo vieron hacer bien con las palabras justas. Que le dieron las buenas palabras porque los que hacen series, no. Bueno, una serie cualquiera tiene un guión y los que tienen tiempo de pensar en el guión se pasan más tiempo pensando en el guión que tú lo que puedas llegar a decir por un tema de que es trabajo, ¿no? ¿Cuánto vamos de grabación? 27. Pero dijo algo así como las personas que... Cuando tengas un problema, trata de verlo como una persona que recién llega al problema, ¿vale? Que lo mira desde afuera. De esa persona, de esa forma, de esa persona, de esa forma será mucho más fácil resolverlo, porque no te vas a verlo desde otro punto de vista. Muchas veces los problemas son fáciles de resolver desde otro punto de vista. Y no te van a quejar tanto, porque si lo ves como una persona que directamente no... Esto es una enredadera. Que directamente no le tendría que afectar tanto, no es que no te afecte porque no tendrías un sentido total del problema que estás atravesando, pero te va a pegar un poco menos. Y eso está bien. Vale, esto es carbonium. Estoy viendo porque la dungeon tendría que seguir por aquí. Lava. Sí, estoy buscando la dungeon y... No, está aquí, dale. Vamos, vamos, dame el cofrecito. Hay un cofre dentro de esta dungeon que está súper chetado. Ustedes lo habrán visto si vieron otros episodios. Esperen que hago Lumus. Lumus, coño. Parece que no le gusta que le insulten. Por cierto, me voy a sacar cosas de encima. Y ahí fi conseguí filetes. Esta espada me la dio un zombie. Ahí está, perfecto. Vamos, acabo de abrir otro Minecraft. Si ven un tironcito, es que se me está abriendo otro Minecraft de fondo, ¿saben? Con el mismo pack de mods, todo. Espero que no me dé un craseo porque ya sería. Ahí está, se me abrió la primera parte del Minecraft. Y eso. Che, ¿me podría llevar una de estas columnas? Después podría venir porque son bastante estéticas. Supuestamente esta es la parte de la dungeon que tiene el cofre. Creo que este es el último piso, vamos. Pero estoy en la capa 16. Por ahí da un poco más para abajo, pero... Hola, Choco, ¿todo bien? Sí, ya sé. Choco, Choco. ¿Choco? ¿Eres tú? En plan, el choco de los servidores. Madre mía.
El que estaba con Leo y la banda. Mi impresión. El cofre. Acá está. Todo en la dungeon. Qué grande. Qué grande, Choco, macho. Esto es lo que estaba buscando. Bueno, parece que este no es el Choco de todos. Este no es el cofre que estoy buscando en realidad, porque me acuerdo que estaba más chetado. Unas perneras con pushing, ¿saben? Un pico de piedra. Me voy a llevar el hierro y la visión nocturna. Mira, me voy a tomar la visión nocturna para la dungeon. Todo bien, Chupo. Chupo. Todo bien, Choco, ¿qué se cuenta la vida? Con la visión nocturna es otra cosa, ¿eh? Nice. Tic, 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 tic. Por cierto, el directo va con un delay. Flipa tú. ¿Qué es de la vida de Leo? Se distanció bastante de los muchachos porque el tema de que se fue a Facebook cambió los horarios de Johnny, Snyder y tal. Nos dejó bastante distorsión. Bueno, yo no me estaba dando con Leo por un temita que pasó de una charla que no, a mí no me gustó y dejé de hablar. No porque esté enojado, sino por otro tema. Pero no, una locura mía más que nada, pero no. Admito, es una locura mía, ¿vale? Pero no puedo. Yo no puedo hablar con Leo. Yo no puedo hablar con Leo. No es que esté enojado ni nada, no puedo, ¿vale? Pero me gustaría saber que le vaya bien todo lo que tal, pero no puedo. Por cierto, en el siguiente episodio les explico por qué. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like, un besazo, un saludo.